Las acciones de Apple subieron 3.97% en la jornada de hoy para colocarse en $94.11, luego de haber alcanzado su valor mínimo en 2 años. ¿Qué detonó esto? Bueno, pues que Warren Buffett, el oráculo de Omaha, este fundador de Berkshire Hathaway, un vehículo de inversión realmente muy exitoso, hay que recordar que Warren Buffett es el tercer hombre más rico del planeta, optó por invertir en tecnología. Es raro que lo haga. De hecho, él decía, por ejemplo, cuando le presentaron Intel, cuando apenas empezaba a generar, que él no invertía en lo que no entendía y la tecnología pues no es algo en lo que él entienda demasiado. Sin embargo, ahora invirtió $1,000 millones en la empresa de la manzana. Esto porque luego de las bajas en las ventas del iPhone durante el segundo trimestre fiscal de Apple, el primero del año, digamos en el calendario corriente, generó que sus acciones tuvieran un desplome ante los resultados decrecientes que van a experimentar la venta de teléfonos inteligentes de Apple. Sin embargo, esto generó una buena oportunidad para que Warren Buffett invirtiera estos $1,000 millones. De hecho, el fin de semana se dio a conocer, bueno, desde el viernes, que Apple estaría invirtiendo $1,000 millones en Didi Kuaidi, una empresa competidora de Uber en China. Y justamente el propio Tim Cook estuvo de visita en China este fin de semana, de hecho es probable que todavía esté por allá, justamente atendiendo el llamado de el gobierno de China, por un lado, y por el otro también, pues buscando mantener su participación de mercado en ese mercado inmenso que es el chino. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.